Hola. Él es Javier. Es mi socio. Le conté de ti y quiere probarte. No, ustedes están enfermos. Vaya. Pensé que quizá no aceptarías mi propuesta. Pasa. Ponte cómoda. La vamos a pasar bien y... Estate tranquila, de verdad. Yo nunca había hecho esto. ¿Cómo? ¿Nunca habías estado con alguien? No. Pues qué suertudo soy de poder ser el primero en tu vida. Toma este Manhattan. Frida me dijo que te gusta mucho el whisky. Te va a relajar. Relájate. Solo déjate llevar. Precioso el bolso que te compraste ayer que fuimos de shopping. Amo mi Milton Fager. Ya extrañaba usar cosas así. ¿Ves lo fácil que era volver a brillar? ¿Sabes qué? Voy a retocarme el maquillaje. Ahorita vengo. Yo te acompaño. Va. Ven. Después de todas las humillaciones que te hizo Frida, ¿volverás a ser su amiga? ¿A ti qué te importa, gata? Tú nunca vas a pertenecer a nuestro círculo social. Entonces no has aprendido nada. Lo único que he aprendido es que a mí me gusta el dinero, la ropa de marca y que no sirvo para ser pobre. Y ahora aléjate, que me vas a pegar los piojos. Buenos días, ma. Solo me voy a tomar el jugo porque ayer me pasé con las quesadillas. ¿Y mi papá y Jimmy? Tu papá llevó a Jimmy a la escuela. Y mejor, porque quiero hablar contigo. Necesito saber de dónde estás sacando esa ropa y esas cosas de marca. Pues es la ropa que ya tenía. No me mientas, Antonella. Me vas a decir ahorita mismo de dónde salió esa ropa y esa bolsa. No te voy a decir nada. O estás vendiendo drogas o te estás prostituyendo. ¿O de qué manera justificas que tienes todas esas cosas que nosotros no te compramos? ¡Dime la verdad ya! Me las compró mi amiga Frida. ¿Contenta? Porque ella sí tiene dinero y sus papás sí le compran todo. No como mis padres, que son unos perdedores que me trajeron a vivir en la miseria. Ubícate en la realidad, Antonella. Te estás equivocando. Las cosas materiales no son todo en la vida. Pues para mí sí. Y si tú te vas a conformar, pues ella tú, pero yo no. Virgen de Guadalupe. Ayúdame. Siento aquí en mi corazón que mi hija se está equivocando. En ese afán de querer tener dinero, ropa, viajes, de no aceptar su realidad. Ella puede estar equivocando su camino. Por favor, Morenita, que reaccione y que la ambición no eclipse su mente de las cosas que realmente importan. Es lo que estoy haciendo por dinero. Antonella, ¿estás bien? Sí, es solo que discutí con mi mamá. Déjame acompañarte a la parada del camión. No, gracias. Quiero estar sola.
Bueno, está bien, pero si necesitas platicar, aquí estoy. Hola, bonita. Súbete. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. Te llevo a la escuela. Súbete. Quiero que vayas hoy en la tarde a mi departamento. No puedo. Desde un principio te dije que necesitaba disponibilidad. Ya no voy a ir. Y no quiero que me vuelvas a buscar. Lo vas a hacer. Si no quieres que publique un video tuyo teniendo relaciones conmigo. ¿Qué video? Tú no tienes ningún video. No me pongas a prueba. Si no vas hoy, publicaré ese video. Dulzura, pasa. Es la última vez que voy a hacer esto. Ya no quiero estar contigo. Quiero que me dejes en paz y que borres el video. Creo que no estás en posición de poner condiciones. Tú no decides cuándo se termina esto. Eso lo decido yo. Hola. Él es Javier. Es mi socio. Le conté de ti y quiere probarte. No, ustedes están enfermos. Yo me voy. No. Tú no vas a ningún lado. Te he dado mucho y ahora te toca pagar. No. Suéltame. No me toques. Suéltame. Por favor. ¡Estúpida! ¡Estás sangrando! ¡Lo mataste! ¡Eso, maldito enfermo! ¡Deja ya! ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¡Víctor! ¡Desgraciado! ¡No! ¡Víctor! ¡Víctor, déjalo! ¡No! ¡Suéltame! ¡Te voy a matar! ¡Víctor, déjalo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Te voy a matar! ¡Sí! Creo que lo mejor es que yo me vaya. No. Quédate y escucha lo que voy a decir. Perdón, mamá. Cometí muchos errores. No entiendo. ¿Qué hacías ahí? ¿Por qué fuiste? Yo me vendí por dinero. Y acepté acostarme con él para que me diera regalos costosos y ropa de marca. Por conservar mi supuesto nivel. Estoy muy avergonzada por lo que hice. Todos hemos cometido errores. Pero lo importante es rectificar. Y aprender de lo que pasó. Yo no te juzgo, mi amor. Me tienes a mí y a tu papá y a Jimmy. Y juntos te juro que vamos a salir de esto. Te lo juro. Ya entendí que lo más importante no está en lo material, sino en la familia y en las personas que amamos.